Hey amigos, espero que les vaya de lujo, pasen, acomódense y vamos a disfrutar del show. Hoy, Ken en Street Fighter 6, vamos a ver cuánto la liamos, porque ya sabemos que es algo que por mucho que lo intentemos disimular, ahí estamos. Vamos a ver cuántas veces vamos a decir, uy, ¿por qué no ha salido esto? Uy, ¿por qué no ha salido lo otro? Si queréis podéis hacer apuestas, podéis decir en los comentarios, ah, pues yo creo que tanto, ah, pues yo creo que cuánto, ah, pues creo que vas a palmarla en 5 fases, o en 10, o en las que sea, porque eso va a pasar, a ver si, bien, a ver, si la primera vas y le das, si ya la primera vas y le das, ya, yo ya soy feliz, bueno, que, no, hombre, no, tranquilo, Guile, tranquilo, que ya te veía que me querías hacer un agarre, no, tranquilo, calma, eso sí. Eso sí, así sí. El agarre a ti sí, pero a nosotros no, gracias. Que es que después nos pega ahí en la ciática y es muy chunga para el pelo. No. Tú calmado. Tú relax, que no pasa nada. Estamos aquí entre amigos, entre compañeros de la batalla. Así que no vamos a ponernos nerviosos. Porque después pasa lo que pasa. A ver, ahí, vaya. Y pensaba que no iba a darle porque le hemos lanzado el ataque demasiado lejos. Pero no sé, pero la animación es lo suficientemente larga que nos ha permitido llegar. Se agradece, porque si no eso nos iba a salir un mierdongo, pero bien del bueno. ¿Y ese agarre? Ese agarre no ha sido mi intención mía. Anda, mira. Le ha dicho, ¿eh? ¿Qué pasa? Y le ha dicho, ah, sí, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues toma. Toma. Machetazo en el pecho. Y tú dices, vale, tranquila. Calma. No, no hay por qué ponerse violenta. Bueno, violentos. Violenta lo decía por ella, pero... Bueno, y ahora... Ha hecho lo mismo que yo. Ah, ahora contra Ryu. A ver Ryu, como si viene también gamberro, no viene gamberro. ¿Qué pasa, Ryu? Venga. ¡Ey! Que te veo un poco tímido. Acércate. Vale, no gastemos más porque si no nos meten el stun y encima ya stuneamos ahí como... Pues ya puede ser fantástico. Yo no le he dicho que haga eso, pero vale. Pues mira, eso sí se lo hemos dicho. Pero la patada esa de fuego no sé cómo la hemos hecho. Ha sido como, uy, si nos ha salido la habilidad. Bueno, la habilidad, la combinación, porque aquí no hay habilidades. Que como un juego es una cosa, otro juego es otra, y dices, no, la habilidad. ¿Qué habilidad? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vale, ahora el camión. Estamos hechos un camión. No sé yo. No, que te vas a enfrentar a un camión. Ah, vale. No pasa nada. Tranquilidad y buenos alimentos. No pasa nada, señor camión. Lo siento, pero lo tenemos que destruir. No me gusta reventar camiones, pero nos lo han pedido, por favor. Y nosotros... Ya se lo estamos diciendo, que lo tenemos que hacer, lo siento. Nos lo han pedido, nosotros somos unos mandados. No queríamos reventar el camión, pero ahora empieza lo bueno. Ahora empieza ya la partida de la fase 6, bueno, la fase 5, porque... Bueno, sí que es la fase 6, porque son cuatro las cuatro primeras, el camión 5 y esta la sexta. No, es la 5, porque el camión no lo cuenta como... El camión no lo cuenta como fase. Fantástico. Hasta una simple cuenta... Ya es mera coincidencia de que podamos acertar el por dónde vamos. Ya es como, bueno, llevamos 5, no, llevamos 6, no. ¿De cuántas llevamos? No la cuentan como fase. Esta sería la fase 6, porque hemos hecho 4, el camión 5 y está la sexta. Pero que no es... No, el camión es la tercera. ¡Bien! Pensaba que eran, siempre he pensado que eran 4 y el camión la quinta. No sé por qué,
pero lo he pensado. Y ahora calculando he dicho, pero no puede ser porque son 12 y si están así. Vale, calma, Luke. Calma, machote. Calma, hombre. Tú relax, que te pones nervioso y vaya la que nos has dado. ¿Qué pasa? Pero bien. Le decimos, que pase y dice, toma, toma puñetazo en todo el pecho. Bueno, tranquilo, calma, calma, calma. No te apures. No te apures, que nosotros estamos aquí para quitarte el dolor de cabeza. ¿Vale? Bueno, ese protecto, ese bloqueo ha sido 100% fe. Ha sido 100% fe porque he dicho, no va a entrar porque estaba activando ya antes la habilidad, el combo, la super técnica, como lo queramos llamar, la estaba activando él antes. Entonces yo ya estaba diciendo, no va a salir bien eso, nos lo vamos a zampar y nos va a dar un gustirrinín ahí que nos den todas esas castañas juntas. Pero bueno, ha salido bien, que raro es, pero ha salido bien. Y esa habilidad al aire, esa habilidad porque hace demasiado calor. Bueno, al revés, porque hace demasiado frío, pero valdría aunque hiciera demasiado calor, para una para tomar el aire y otra para entrar en calor, nunca mejor dicho. Así que siempre viene hacer un poco de ejercicio. A ver, calma, calma Marisa, calma Marisa, calma. Calma Marisa que te pone nerviosa. Te pone no, no, relax. No te sulfures, lo siento, pero son gajes del oficio. No pasa nada, no pasa nada. Tú tranquila, después, si quieres otro día lo ponemos más alto y tú y nos pegas tú una buena tunda. Porque ahora nos estamos aprovechando un poco y ahora viene lo. Y ahora viene el divertido. El que no vamos a dar una, pero vamos, no vamos a dar una ni aunque nos paguen. Es darle a las pelotas. Sí. Darle a las pelotas de baloncesto. Sí. Sí. Toma, la primera, la he dado. Ah, no, no, que me ha dado. Ah, mira, hemos dado una. Hemos dado dos seguidas, no me lo creo. Tiene que ser algún tipo de brujería. Algún tipo de yo qué sé qué, o qué sé que yo, pero no puede ser. Hemos dado dos seguidas y han dicho, sí, calma, calma, calma que no vas a dar ni una más. Calma que no vas a dar ni una más. ¿Te crees que porque dos sean fiesta, las demás vienen? No, hombre, no. No, 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 no. Y esta no va a explicar. No va a explicar cómo se hacen los huevos, Benedict. Esta no va a decir, mira, es un plato típico de Inglaterra. Te voy a pegar leches hasta que te siente bien la cena. Qué mal, qué mal, qué mal lo estamos haciendo ahí. Toma, ven aquí. No, eso se lo estaba protegiendo. Vale, a ver, cuidado. Cuidado, cuidado. Bien, vale, bien, perfecto. Ahora sí, ¿ve? Ya te lo he dicho. Que a ver cuántas veces se ponía la cosa calentita. Y lo he dicho. Digo, esta nos va a explicar cómo se hace. Nos hemos comido esa habilidad tres veces, pero una tras otra. Era como, venga, que venga la siguiente. Que estamos ahí dispuestos a llevarnos la castaña. Estamos dispuestos. Nos ha explicado, nos lo ha dicho, la receta, cómo se hace paso a paso. Y nosotros la hemos apuntado bien apuntadita. Ahora viene el segundo paso. Ahora viene la segunda parte del pastel. Vaya, gracias. O sea, lo primero que has hecho, lo que no has hecho antes en ningún momento. Que es hacer una. Vaya, gracias, Ken, hijo. A veces me siento orgulloso de ti porque dices, joder, eso. Dice, ¿qué pasa? Pero venga, le das no tanta provocación. Venga. Dale, así. De un perfect KO ahora a una tunda que nos ha dado antes. Porque misterios de la naturaleza se tendrán que analizar en capítulos de Cuarto Milenio. ¿Cómo es que es posible que se pueda hacer tanto el tarugo en tan poco tiempo? No lo sé. Pero es analizable. Es muy analizable, sí, señor. Antes la primera, no hemos
Bien, pero que no hagas el provoque, pedazo de merluzo. Que sí, que está muy bien que le hagas un provoque, como dicen, soy más listo que tú, pero no, eres más bobo que él. Amor, si lo hace y le pegan ahí todo el rato, pues tú dices, venga. Vale, a ver, ¿te pones tranquilo? ¿Te relajas? ¿Te relajas un poquito? ¿Sí? No, no te relajas. Bien, eso, ahí vaya. No, no, ah, que se ha protegido. Yo he dicho, ¿le ha entrado? ¿No le ha entrado? ¿Qué ha pasado? Que te lo ha bloqueado. Eso es lo que ha pasado. Pedazo de merluzo. Bien. Vamos a ponernos un poco gamberros y a darle un par de castañas. No, no, calma, calma, calma. Bien. Menos mal, menos mal. He dicho, si no me echo para atrás y le hago el agarre, es que nos estamos comiendo siempre que nos abalanzamos. Porque queremos ir demasiado rápido, no para ganar, sino para intentar endiñarle. O sea, son tantas las ganas que tenemos de endiñar al que nos pongan por delante, que es como, vale, pero tienes que ir un poquito relajado y pensando, no, 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 yo voy para adelante. No, no, pero es que tienes que pensar un poquito, que no, que yo voy para adelante, que no me cuentes tu vida, que yo voy para adelante. Y con este tenemos un problema. Anda, mira, qué bueno. Mira qué gracioso. Vamos a. Encima, se recupera el escudo demasiado rápido. Ven aquí, hombre. Tú tranquilo, dale sin macho. Que sí, que India es muy bonito y a mí me gustaría ir, pero me pilla muy lejos, lo siento. Es que la vida es así. A mí me encantaría ir a India porque es un país precioso. Pero me pilla muy lejos. Así es la vida. Nos quería poner. Hay todo el picante que tienen en India y muchas más cosas, pero ahí en la comida picante. Y digo yo, no, hombre, no, calma. Y ahora JP. JP que nos va a llevar a unos sueños muy, muy peligrosos con esas habilidades en. Ahí, nos la hemos zampado la primera. Lo he dicho, lo primero que digo, lo primero que hace. Fantástico. Sí, bueno. What? ¿Cómo ha pasado ahí? O sea, le hemos hecho el drive parry y nos ha parado con la mirada. Se ha usado un escudo, lo sé, pero que me ha hecho mucha gracia. Bueno, calma, Ken. Muy bien, sigue, 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 que sigue, sigue, que le has sacado mucha ventaja, pero has dicho que esto ya está. Que esto ya está hecho. Ah, no, que no está hecho. Que no está hecho. Mala suerte. Porque lo teníamos. Lo tenemos avanzadísimo. Pero de repente se nos ha desconectado el cerebro. Hemos dicho, no vamos a dar ninguna habilidad. Y no hemos dado ninguna habilidad. Ahora entrarán todas y será como, ¿por qué ha pasado lo de antes? No lo sé, pero ha pasado. Ahora, vale. No, pero si te vas a seguir zampando la habilidad, campeón. Si tú sabes que te vas a seguir zampando la habilidad, pero así con patatas fritas, le vas a poner un poco de aderezo y vas a decir, qué sabrosas las hostias de buena mañana. Y encima es que solo hace la misma habilidad. Es que el muy ceporro solo hace la misma habilidad y tú te lo zampas. Y dirás, pues tú eres más ceporro que él. Eso está más que contrastado. Eso está más que contrastado. Vaya, vaya. Y se venía lo de antes, que lo gracioso. Llegamos a un punto que decimos, ¿por qué pasa esto? Pero vamos a dejarlo por aquí. Ya sabéis que cualquier opinión, comentario, lo que sea que os ocurra, en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre y cuando sea con respeto y educación. Y estamos aquí para pasar un buen rato, al menos intentarlo. Si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo, ya sabéis, podéis suscribiros si es completamente gratuito y ayudar al canal a que creáis que podemos llegar cada vez más lejos. Y sin más, me despido. Gracias por su paciencia, gracias por su apoyo y nos vemos en otro vídeo. Hasta otra. Chao, chao.